Muy buenas noches con todos los presentes. A nombre de la Universidad San Martín, les doy la cordial bienvenida a este Vive tu Carrera y esta charla de inducción para que ustedes puedan conocer nuestra carrera en la cual nosotros nos desempeñamos y que tendríamos el gusto de recibirlos a cada uno de ustedes dentro de nuestra casa de estudios. Voy a presentar a los ponentes que vamos a dar la charla. El que les habla es el magíster Hugo Cruz Arapa, director de la carrera de contabilidad de la filial sur de la Universidad San Martín. Nos acompaña el magíster César Rospigliosi, que es el jefe de departamento de contabilidad. El docente, magíster también, Paul Vázquez Escobar, docente de planta. Nuestro invitado, el magíster también, Jean Paul Casas, que es el Contralor General de la Minera Cerro Verde, el cual va a dar una experiencia muy importante sobre la carrera. Nuestro alumno, que también de nuestra carrera, que está en el octavo semestre, Jesús Alonso Raibo. Bien, jóvenes, les doy la cordial bienvenida y esperemos que esta charla inductiva les sirva para que puedan decidir un futuro y ingresar a esta brillante carrera que es la contabilidad. Permítanme compartir mi pantalla con la siguiente exposición. En el octavo semestre, Jesús Alonso Ray. Bien, jóvenes, les doy la cordial bienvenida y esperemos que esta charla inductiva les sirva bien. Para que puedan decir. Bienvenidos a la Facultad Líder de Latinoamérica. No es para todos un secreto que la Universidad San Martín, recién Arequipa, es novel, o sea, es nueva. Por lo tanto, nosotros recién estamos iniciando con un avance muy agresivo dentro de la sociedad arequipeña para que ustedes puedan conocer. Muchos de ustedes de repente desconocían que la universidad tiene su sede, la filial, aquí en Arequipa. Somos líderes porque estamos dentro de las 15 primeras universidades del Perú, un ranking dado por SUNEDU, y estamos en las 17 primeras en América Latina. La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas les quiere dar la bienvenida con toda la responsabilidad necesaria. Como ustedes saben, nuestra universidad está licenciada con SUNEDU, pero no solamente es la única acreditación que tenemos. Tenemos la acreditación también a nivel nacional del CINEACE y permítanme mostrarles nuestras tres acreditaciones internacionales por las cuales nuestra carrera está a la vanguardia del conocimiento y la tecnología de este momento para la contabilidad. Tenemos la acreditación IEMAN, ¿no?, del ICBSP, ¿correcto? Esta certificación nos permitirá acceder a programas de intercambio, convenios para fines de estudiantes, tanto como para docentes y estudiantes. Esto nos permite a nosotros asegurar que nuestros docentes y ustedes como estudiantes tengan una preparación integral sobre la carrera de contabilidad. Como ustedes comprenderán, no solamente Lima tiene acceso a estos convenios, sino también la tiene las sedes que tenemos en Arequipa y en Chiclayo. Por lo tanto, ustedes de acceder a nuestra casa de estudios van a poder gozar y también hacer uso de esta acreditación que nosotros tenemos. Otra acreditación que tenemos, ahí está, tiene el objetivo de apoyar y sostener la calidad más rigurosa en la educación empresarial para lograr la excelencia de la educación de negocios. Nosotros estamos acreditados, certificados por esta acreditadora internacional para garantizar que nuestra carrera está en el top de las carreras de negocios que nosotros también pretendemos implantar en la ciudad de Arequipa y para nuestros estudiantes que decidan acceder a nuestra casa de estudios. Por último, tenemos una acreditación, correcto, de ACSU, que nos permite contener y evaluar y resolverlos bajo las normas ISO que tenemos ahí, que ustedes las están observando, y por eso nosotros tenemos la calidad que nosotros pretendemos y nosotros garantizamos para la enseñanza de ustedes en nuestra casa de estudios. Bien, jóvenes, vamos con esta frase que decía Benjamin Franklin: luchemos por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Esto es lo que nosotros pretendemos en la Universidad San Martín. Ustedes tienen que pensar. Nosotros como contadores en el futuro vamos a ser líderes de las empresas y vamos a tener que ayudar a tomar las decisiones y muchas veces, ¿por qué no tomarlas? Porque estamos preparados para eso. ¿Me permiten a esta? Entonces, algo que nosotros tenemos como eslogan dentro de la Facultad de Contabilidad: los que no son líderes tienen subordinados. Los líderes como ustedes, que si acceden a la carrera de contabilidad dentro de esta casa de estudios, tienen seguidores. Y es verdad, hay muchos de nuestros distinguidos egresados y ponentes, ¿correcto?,
que han egresado de esta casa de estudios o han seguido alguna especialidad en la Universidad de San Martín y ocupan uno de los puestos más importantes dentro del territorio nacional, dentro de las actividades que se desarrollan dentro de las funciones del contador público. Muy bien, la carrera de contabilidad es la mayor demanda en el mundo, no es un secreto para ustedes. Muchas veces, de repente, acá en nuestro entorno local no se ve a la carrera de contabilidad como algo para el futuro, pero sí, jóvenes, esta carrera está hecha para todos y es la que tiene mayor demanda en el mundo. Más adelante lo descubrirán con las palabras de nuestros estudiantes y de nuestro distinguido ponente. Si quieres conocer el lenguaje de los negocios, ven, estudia en la universidad contabilidad con los expertos de nosotros, ¿correcto? Así son nuestras aulas. Nosotros tenemos, cuando hacemos la labor presencial, no tenemos más de 30 alumnos. Entonces, pues casi es una enseñanza personalizada de acuerdo a la normatividad de SUNEDU. Y ahora que estamos en un entorno virtual, nos desempeñamos de la mayor calidad tecnológica. Y como ustedes pueden ver, no tenemos mayores quejas en el entorno local y nuestro alumno va a poder dar fe de lo que yo estoy hablando. La pasión construye empresas, los negocios, y si vienen de la mano de los contadores públicos de la Universidad San Martín, son empresas de éxito. Jóvenes, cuando ustedes van a ingresar acá, los pongo de repente en comparación con esta imagen, ustedes van a estar ansiosos de conocimiento, van a querer nutrirse de todo lo que ustedes quieran saber de esta hermosa carrera. Esta carrera es muy bella y les puede dar la oportunidad de desarrollarse y conseguir sus objetivos que ustedes piensan. ¿Cómo van a terminar? Nuestro objetivo de nosotros es que ustedes terminen con la imagen del costado, logrando sus sueños, logrando sus expectativas y, por supuesto, ¿por qué no mejorar su posición intelectual y económica? Porque ustedes van a ser egresados de la Universidad San Martín. Acuérdense que cuando salga su título de la Universidad San Martín, no va a ser con una denominación de filial sur, va a salir con el respaldo de la Universidad San Martín de Lima, que es conocida a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es una ventaja que ustedes tienen de estudiar en nuestra casa de estudios. Un contador público egresado de la Universidad San Martín no observa, lo cambia. Esa es nuestra visión. Nuestra formación humanística dentro de nuestra casa de estudios les permite a ustedes visualizar no el entorno simple de las empresas. Nosotros nos vamos al entorno macro de ellas, a ver la empresa como un entorno globalizado para que ustedes puedan ayudar a tomar las decisiones que los negocios necesitan y en este caso las personas involucradas en los mismos. Tienen que tener una visión de futuro. Esta carrera les puede dar eso. Nosotros en la universidad les abrimos el horizonte y el conocimiento para que ustedes puedan llegar y cambiar el rumbo de las empresas y, por qué no, también sus vidas, porque esta carrera les va a dar eso. No tiene sentido contratar contadores públicos inteligentes y después decirles qué tienen que hacer. Eso ya pasó eso quedó en el pasado, porque nosotros somos contadores líderes, aquellos que ayudamos a tomar decisiones. Los contadores que estudian en la Universidad San Martín, ¿correcto? Somos muy inteligentes para que nos digan qué debemos hacer. Nosotros sabemos pensar, piensen eso. Nosotros sí sabemos hacer que lo que hemos aprendido entre las aulas se pueda conllevar a tomar unas mejores decisiones dentro de la empresa. Entonces, jóvenes, no están estudiando una carrera que no les va a servir, que es una carrera que está desfasada, no. La contabilidad es una carrera que viene constantemente en evolución, de acuerdo a normas, a principios internacionales. Si alguna vez ustedes llegan a concretar la decisión de venirse a esta casa de estudios, van a ver que nuestra carrera no solamente es para un mercado local, sino también para un mercado internacional. Eso tengan por seguros, jóvenes. ¿Por qué debes estudiar en la Universidad San Martín? Tenemos una calidad en excelencia. El licenciamiento por SUNEDU nos ha acreditado, ¿correcto? Tenemos acreditaciones nacionales, internacionales, tal como hemos visto. Estamos entre las mejores del ranking a nivel nacional e internacional. También tenemos una flexibilidad. Tienen horarios para escoger en la mañana, tarde y noche. ¿Y por qué dirán estos horarios son mañana, tarde y noche? Porque el alumno de nuestra universidad tiene que trabajar y tal vez autosostenerse. Y nosotros también tenemos que darles esa facilidad en cuanto al horario para que puedan trabajar. Entonces, también hay grupos especiales, sábados y domingos, que nosotros hacemos talleres de capacitación, de reforzamiento. Entonces, también hay un ingreso directo con los institutos superiores tecnológicos públicos y privados en la carrera de contabilidad, por lo cual la universidad ha suscrito convenio con varios de ellos. Entonces, también los alumnos de instituto pueden terminar su carrera iniciada técnicamente a un grado profesional en una universidad. Tenemos un equipamiento
virtual, físico, como ustedes pueden haberlo visto o haber podido escuchar, tenemos un campus en el centro de la ciudad y otro tenemos en el área de Tahuaycani, ¿no? Donde tenemos ahí funcionan las áreas de ciencias de la salud y las ciencias físicas, y en el área de la Merced funcionan las ciencias sociales. Contraprestación económica. Ustedes saben que tienen siempre que valorar un contador que se precie de que su carrera le debe rendir en un futuro, siempre hace un estudio de costo-beneficio. Y eso es lo que ustedes tienen que hablar. Nuestras pensiones son asequibles, el área de asesoramiento, si ustedes llaman, les va a indicar cuáles son las pensiones que nosotros tenemos, están adecuadas a la realidad de Arequipa. Oportunidades laborales. Les vuelvo a reiterar, el título que ustedes consigan dentro de la Universidad San Martín va a ser refrendado por la Universidad San Martín de Lima. No va a salir el título como filial sur ni nada por el estilo en ese tema. Va a salir con el nombre y refrendado por la Universidad San Martín de Lima. Con los títulos y previas de grado, ustedes lo van a rendir aquí en Arequipa y va a ser refrendado en la ciudad de Lima. ¿Tenemos alianzas estratégicas? Bueno, sí, todas las universidades generalmente la tienen, pero nosotros sí hemos hecho unas alianzas estratégicas con aquellas empresas o entidades que nos puedan brindar capacitación a nuestros estudiantes, entre ellas UNAT, UNAFIL, tenemos el Colegio de Contador Públicos de Arequipa y otras instituciones que también tienen vinculación con nosotros. Jóvenes, no quiero abrumarlos más. Gracias por su tiempo. Te esperamos este compromiso de formarte en la Universidad San Martín. Estos son los futuros contadores. Ya están estos, nosotros ahorita dentro de la malla curricular tenemos ya alumnos en octavo semestre. Todavía no tenemos una promoción, pero justamente es la que nosotros estamos puliendo y preparando para que nos refrenden dentro del mercado local, nacional e internacional. Otra cosa que tiene la Universidad San Martín entre su desarrollo es que tú al quinto ciclo, aprobando todas tus materias y cumpliendo ciertos requisitos, tú puedes ser auxiliar de contabilidad. Y nosotros te damos esa certificación progresiva, pero tienes que cumplir requisitos. Entre ellos es un promedio ponderado que tú tienes que tener. Mira la ventaja que te ofrecemos. Y cuando tú culmines el séptimo semestre y habiendo cumplido los requisitos y un promedio ponderado que se adquiere, puede ser asistente contable. Entonces, jóvenes, no creo que en el mercado local haya una universidad que les brinde estas características, estas oportunidades que yo les estoy mostrando y que más adelante mis compañeros les van a aclarar en el punto. Entonces, yo por mi parte, en esta presentación es todo y doy el pase, ¿correcto? Va a ver, les presento un video, ¿correcto? De la carrera, un video de la carrera, donde vamos a ver también todo lo que yo he hablado. Este video les va a reforzar lo que les he dicho. A ver, por favor, si lo colocan al video. ¿Está listo el video? A ver. Muy bien. Parece todavía recién se están uniendo. ¿Estás interesado en estudiar la carrera de contabilidad y finanzas? Los egresados de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la USMP están preparados para dirigir y desenvolverse en los diferentes entornos empresariales y económicos del mundo globalizado, proponiendo diversas soluciones de negocios, gracias a sus conocimientos empresariales, contables, económicos, financieros e institucionales. Con respecto al campo laboral, los alumnos estarán capacitados para emprender su propia empresa, logrando independencia financiera. Asimismo, pueden desempeñarse como gerentes en cualquier tipo de empresa, planteando y evaluando proyectos de inversión. Muy bien, jóvenes. Ahí, como ustedes han podido apreciar, ha sido todo un poco de las actividades que hemos desarrollado el año pasado cuando estábamos en clases presenciales. Hay ferias de emprendimiento, hemos traído ponentes de las máximas autoridades de la localidad para que expongan a nuestros estudiantes. Ha habido también momentos de esparcimiento,
¿correcto? Con todos los estudiantes para confraternizar, para conocernos un poco mejor. Entonces, un poco, el tiempo es muy escueto para decirles todas las bondades que tenemos también en el desarrollo y la formación humanística que ustedes necesitan saber. Ahora voy a ceder la palabra a mi colega, correcto, muy al margen de los títulos de cada uno podemos conseguir, a mi colega Jean-Paul Casas Aguilar, correcto, que es el Contralor General de la Minera Cerro Verde. Correcto, entonces le doy el pase a él para que nos dé una experiencia de la vida del contador. Entonces ustedes van a poder en él también reflejarse en algún momento y miren cómo él ha desarrollado su carrera profesionalmente. Jean-Paul, buenas noches y gracias por compartir la experiencia. Te agradezco que nos acompañes hoy día y para estos jóvenes también que conozcan un poco nuestra hermosa carrera que juntos, bueno, la desarrollamos. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, gracias Hugo. Buenas noches con todos y ante todo muchísimas gracias por la invitación a participar de esta charla. En verdad, quisiera compartir básicamente con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas relacionadas a esta muy bonita carrera. Es una carrera muy retadora, pero también una carrera que da muchas satisfacciones personales. Como les mencionó Hugo, mi nombre es Jean-Paul Casas, soy el Contralor General de la Sociedad Minera Cerro Verde, soy contador público colegiado certificado, es estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahí es donde estudié la carrera de Contabilidad y Finanzas. Además soy magíster en la University of Phoenix y bueno, me desempeño en Cerro Verde hace ya 15 años, en las que he asumido diferentes posiciones y justamente en virtud de ello es que quería comentarles lo que les mencionaba inicialmente respecto a la carrera. Cuando yo decidí estudiar contabilidad, en verdad fue una decisión no muy difícil en el sentido de que es una carrera que, como muchas veces ya se han comentado, incluso Hugo lo mencionó dentro de su presentación, es una carrera que tiene mucho relacionamiento con todas las áreas de las compañías. En este caso, bueno, yo trabajo en una compañía minera, pero he tenido también la oportunidad de ser auditor de PricewaterhouseCoopers, que es una sociedad de auditoría, una de las llamadas Big Four a nivel mundial, junto con Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Tuve la oportunidad de trabajar en esa compañía durante 5 años de mi vida, antes justamente de venir a trabajar aquí a Arequipa. Yo soy limeño, pero muy contento de estar en esta tierra que me ha acogido muy bien. Tengo mi familia ahí aquí y gracias a Dios me ha ido bastante bien al haber decidido. No mucha gente, de verdad, se muda de Lima hacia alguna otra ciudad. Normalmente la gente se va hacia Lima. Pero en mi caso yo encontré una oportunidad profesional importante y fue por eso que decidí venir a Arequipa. Algunos considerando respecto a la carrera. Es una carrera bastante difícil, es una carrera bastante retadora. He tenido la oportunidad de ver cómo durante toda esta etapa profesional, yo trabajo desde el año 1999, cuando estaba en séptimo ciclo de la universidad, y eso es algo que también quería un poco resaltarlo respecto a lo que Hugo mencionó. Es muy importante que ustedes, desde que empiezan a estudiar, ya estén con la perspectiva de trabajar. Por lo que veo, la universidad les ofrece un plan curricular que les va a permitir incluso empezar a trabajar antes de terminar la carrera. Y como experiencia personal les diré que eso ayuda muchísimo. Los últimos, yo les digo que empecé a trabajar en séptimo ciclo, el último año de mi carrera y ya se me hizo muchísimo más fácil justamente por ya haber tenido la oportunidad de trabajar. El trabajar a uno lo hace introducirse dentro del mundo empresarial y conocer un poco la situación de las empresas. El punto de la auditoría me permitió conocer diferentes rubros de negocio, pero dentro de todos ellos, cuando uno conoce los estados financieros, que es lo que van a ver hasta la saciedad durante su etapa en la universidad y ya posteriormente en su etapa profesional, estos estados financieros nos permiten conocer cuál es la situación de las diferentes empresas. Nos permite interactuar con las diferentes áreas. Nos permite, sobre todo, preparar y facilitar información que permita a la alta gerencia tomar decisiones estratégicas en pro de la situación de la compañía.
Todas estas compañías siempre van a tener un plan estratégico, van a tener una visión, una misión hacia los cuales se va dirigiendo. Pero conforme uno va, entrando de lleno en el mundo de cada compañía, va a ir conociendo la situación, va a ir identificando cuestiones que signifiquen riesgos o que signifiquen oportunidades para poder mejorar la gestión dentro de la compañía. Y el rol del contador es muy importante en esa faceta, dado que el contador es aquella persona que, justamente conociendo el negocio, va a poder ir viendo en dónde puede contribuir para poder mejorar la situación de las compañías. Desde diferentes puntos, desde las diferentes áreas en las que uno pueda estar involucrado. Ustedes ahora recién están empezando la carrera, pero van a ver algunas áreas o ramas de la carrera que quizás les va a ir interesando cada vez un poco más conforme vayan desenvolviéndose dentro de la universidad. Por ejemplo, pueden escoger entre las ramas, puede haber el lado de costos, puede haber el lado de finanzas, puede haber el lado de tributación, pueden ver el lado de la auditoría. Son diferentes áreas, pero todas tienen su propio encanto. Todas ellas les van a permitir, como les dije anteriormente, poder conocer a fondo la compañía y lo más importante es poder apoyar a la alta gerencia para la toma de decisiones. Ese aspecto, sé que lo estoy diciendo por segunda vez y créanme que durante la carrera lo van a escuchar mucho, es súper importante porque justamente la confianza que van a generar sean los accionistas o el directorio de las compañías va a confiar mucho en aquello que el contador le va a poder facilitar. Y justamente haciendo estos diferentes tipos de análisis es conforme uno va conociendo la compañía que va a tener esta interrelación con los diferentes miembros para poder tener la mejor información que tiene que ser, por supuesto, oportuna y tiene que ser información verosímil, tiene que ser información útil para aquellos que van a tomar las decisiones. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que considerar desde un punto inicial al momento que han decidido estudiar esta muy bonita carrera, y eso es algo que les va a ayudar a ir aprendiendo en el camino todo lo relacionado a este mundo. Muchas veces ustedes van a tener también que interactuar no solamente de forma interna, sino también de forma externa. Y ahí es donde el rol del contador es importante, no solo en el sentido de interactuar, como les mencioné hace un momento, con los usuarios internos de la compañía, sino también con los externos. Y los externos pueden ser muchas veces diferentes grupos de intereses que estén, por ejemplo, que quieran invertir en la compañía en la que ustedes trabajan. O sea, por ejemplo, los entes del gobierno, sea SUNAT, sea SUNAFIL, sean las diferentes entidades que tienen algún interés en particular en las diferentes compañías. Por ejemplo, en el caso de Sociedad Minera Cerro Verde, donde yo trabajo, nosotros además cotizamos en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, nosotros tenemos la obligación de emitir estados financieros trimestrales y además comunicar algo que la Superintendencia de Mercado de Valores, SMB, le llama los hechos de importancia. ¿Y qué es un hecho de importancia? Es todo aquello que sea de vital importancia para la compañía, pero que dentro de un marco de transparencia tenga que comunicar al mercado justamente para que sepan, dado que hay acciones que están disponibles para cualquier inversionista, para que sepan de forma fidedigna qué cosa es lo que tiene la compañía, qué es lo que está pasando en la compañía, qué es lo que proyecta la compañía, qué decisiones están tomando en la compañía. Entonces, todo eso es muy importante dentro del marco del trabajo de cualquier compañía. Quiero tomar tres cosas que justo tomé nota de respecto a lo que mencionó Hugo, que me parecieron muy importantes. La primera es el tema de cambiar el mundo. Eso, aunque puede sonar una frase cliché, en el fondo es real. Nosotros desde lo que hacemos realmente podemos cambiar el mundo. Y acá les quiero contar una experiencia personal. Durante este periodo que yo he estado trabajando en Cerro Verde, tuve la oportunidad de que me asignen o que haga una transferencia a la oficina matriz que está en Phoenix, Arizona. Y en verdad, uno se da cuenta, ya estando, digamos, in situ, yo estuve trabajando allá durante 4 años, la calidad de la enseñanza que hay en el Perú.
créanme que para poder ingresar a trabajar en el mercado americano, los requisitos que se solicitan son bastante importantes, y dentro de ellos, una cuestión que tiene que considerar la compañía es que debe justificar ante el ente migratorio de los Estados Unidos que aquella persona que está viniendo tiene la suficiente capacidad como para poder tomar el cargo de un cargo que otra persona en Estados Unidos no podría tomar. Entonces, ahí es cuando yo particularmente me di cuenta de que era la calidad de la enseñanza que tenemos en las diferentes universidades en el Perú es buena. No es simplemente una frase suelta, es una realidad. Y lo puedo decir, yo he vivido esa experiencia personal allá, y créanme que me siento muy orgulloso de ver lo que uno pudo haber conseguido. Porque la calidad de la enseñanza en el Perú es muy alta respecto a lo que mucha gente piensa. Entonces, yo los invito, les sugiero de que durante esta etapa universitaria realmente piensen en ser los mejores, piensen en cambiar el mundo. Ese era el primer punto. El segundo punto que quería mencionarles es respecto a las diferentes oportunidades, que eso es algo también bien cierto, dentro de lo que mencionó Hugo. El mercado laboral peruano exige o requiere que haya muchísimos contadores, y eso también es algo que ustedes, me imagino, deben haber considerado al momento que eligieron esta carrera, justamente por la necesidad, por la reactivación económica que ha tenido este país durante los últimos 20 años, y en verdad, dentro de las políticas de diferentes compañías, ya se considera que el rol del contador es un rol muy importante dentro de las compañías. Yo ya lo he dicho de diferentes formas en los minutos previos en los que he estado conversando, pero es en verdad un requerimiento del mercado, y es una situación que les va a permitir a ustedes tener la tranquilidad de que la carrera que han escogido realmente les va a dar réditos más adelante. Entonces, les pido que realmente valoren plenamente la decisión que han tomado, que se mantengan en ella y que se mantengan constantes en el estudio para poder llegar más adelante a ser colegas. Y el tercer aspecto que quería mencionar es justamente el tema de oportunidades. Las oportunidades simplemente se van a dar. Ustedes tienen que estudiar muy fuerte, ustedes tienen que valorar el esfuerzo que están haciendo sus padres por ustedes, porque créanme que después ustedes van a tener la oportunidad incluso de poder devolverles a ellos lo que están haciendo por ustedes. Y créanme que eso, digamos, a manera personal, es algo de lo cual yo me siento muy orgulloso. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que he tenido de estudiar en una buena universidad, de estudiar una buena carrera, de tener el apoyo de mis padres. Y hasta el día de hoy yo todavía tengo el deseo y en verdad tengo hasta ahora el compromiso de seguir apoyando a mis padres, justamente por haberse sacrificado tanto durante la etapa en la que yo fui estudiante. Entonces, eso es algo que es un mensaje, creo que es personal, pero también quiero que se den cuenta de que no todos tienen la oportunidad de estudiar en una buena universidad, y ustedes la tienen. Entonces, esfuércense el doble, traten de ser mejores, y van a ver que poco a poco ese esfuerzo va a ir siendo recompensado en su futuro. Como último mensaje, Hugo, para no hacer mi conversación demasiado larga, hay dos pequeñas cosas que, digamos, que pueden ser entendidas por defecto, pero que creo que es importante que ustedes, como el futuro de este país, lo tengan que hacer. Y también se los cuento desde un plano personal. El primero de ellos es que el idioma inglés, particularmente, si yo no hubiese estudiado, yo estudié inglés porque a mí me gustaban los idiomas. Si yo no hubiese estudiado inglés, no hubiese tenido las oportunidades que he tenido en mi vida. Y más aún, ustedes viendo que ahora estamos en un mundo completamente globalizado, van a tener oportunidades si es que tienen un buen nivel de inglés, que puedan utilizarlo durante sus carreras e incluso más adelante. Yo cuando entré a trabajar a la sociedad de auditoría PricewaterhouseCoopers, uno de mis clientes era un cliente que tenía que hacer reportes financieros en inglés.
del grupo de los que estábamos ahí, yo era el que más o menos aguito más había. Justamente por eso fue que me asignaron a ser responsable de la cuenta de del cliente que era Cerro Verde. Si yo no hubiese sabido inglés, yo no hubiese tenido la oportunidad de volver a Cerro Verde. Me vengo a Cerro Verde y me ofrecen el trabajo en Cerro Verde por saber inglés. Al momento que me ofrecen ir a Estados Unidos, era porque sabía inglés. Y la carrera que he hecho en Cerro Verde, yo empecé como supervisor el año 2005, y he ido escalando en posiciones, he sido gerente de planeamiento financiero, de planificación estratégica, he sido gerente de contabilidad y finanzas, y ahora soy el contralor de la sociedad. Entonces, más que un tema de algo que en el mundo se cree que es algo que está allí, pero realmente es mucho más importante de lo que uno cree. Y justamente por eso les comparto este aspecto personal, porque creo que si no hubiese tenido el inglés, no hubiese logrado muchas cosas de las que tengo ahora. Y el segundo aspecto es el tema informático, que creo que en la generación de ustedes es algo que es mucho más fácil y llevadero que lo que fue para una generación como la mía. Sigan aprendiendo, sigan explorando, porque justamente al momento que ustedes vayan a salir al mercado, ustedes tienen que marcar ventajas competitivas de ustedes respecto a otros candidatos. Al momento que yo hago entrevistas siempre considero eso, ¿no? Y ténganlo como algo que no va a pasar ahora, pero sí en el futuro, que ustedes al momento que vayan a una entrevista, ustedes no van a ser la única persona a la que van a entrevistar. Siempre va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Y entre todos ellos, siempre las empresas van a buscar a aquella que tenga ese plus, esa diferencia respecto a las demás. Y esa diferencia la van a hacer ustedes mismos. Desarrollen su personalidad, sus habilidades blandas, traten de interactuar con la gente, muéstrense muy conocedores de lo que saben, sean transparentes, sean éticos. Esos son aspectos muy importantes en una carrera como esta, y en verdad les deseo que tengan una bonita experiencia como yo la he tenido durante todos estos años. Y realmente valoren que tengan esta oportunidad. Y les deseo de verdad que salgan adelante con todo el apoyo de sus familias y piensen en que ustedes son aquellos que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Gracias, Jean-Paul. Te agradezco mucho por la presencia y siempre nosotros estamos gustosos de recibirte, como te dije, por tu capacidad profesional, por lo que tú representas y sobre todo por ese ánimo que nos impulsas a nuestros estudiantes o futuros estudiantes de contabilidad que quieran abrazar esta carrera. Bueno, seguidamente vamos a dar una experiencia corta, breve, también de alguien que vive dentro de la universidad, alguien que ha sido como ustedes, la persona que de repente un día visualizó ser estudiante de contabilidad y en la Universidad San Martín. Yo tengo mucho gusto con la persona que voy a presentar. Es uno de mis mejores alumnos. Desde el comienzo, muy perspicaz, muy, digamos, pregunta, porque esa es la misión del docente, sacarlos de las dudas que ustedes tienen. Y él, gracias a eso, les va a transmitir brevemente su experiencia como alumno dentro de esta casa de estudios. Quiero dar la bienvenida a mi alumno, Alonso Raimicuno, que está cursando el octavo semestre de la Universidad San Martín. Él va a ser la primera promoción que vamos a sacar y él les va a hablar justamente de eso, brevemente, para que ustedes vean que no solo hablan los docentes, también nuestros alumnos tienen algo que decir. De repente él tiene alguna apreciación de repente de la universidad que no está andando bien y que se las dé a conocer. Es libre, porque la universidad es eso, exposición de ideas. Y nosotros aquí amamos la libertad y sobre todo respetamos mucho la opinión del estudiante porque es justamente la calidad de servicio que nosotros queremos brindarles a todos ustedes si es que desearían estudiar en esa casa de estudios. Alonso, te doy el pase, por favor. Lo trato con mucho cariño. Le digo, hijo, por favor, es lo que expongo. ¿Cómo vives tú dentro de la universidad como estudiante? Alonso, te doy el pase. Gracias, profe. Buenas noches, primeramente, con todos los presentes. Me llamo Jesús Alonso Raimi. Actualmente estoy en cuarto año de la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad San Martín de Porres. Personalmente, yo elegí la carrera de Contabilidad y Finanzas porque es una carrera que
Es muy competitiva en el mercado, como lo mencioné anteriormente, tiene alta demanda, es muy competente y es una carrera que se relaciona con todas las áreas en una empresa, ¿no? Es una carrera muy, muy rentable actualmente, ¿no? Y bueno, para mí la Universidad de San Martín de Porres realmente marcó un antes y un después en mi vida, porque cuando terminé el colegio y empecé a buscar qué universidad estudiar, la universidad me ofreció, ¿no? Muchas cosas que de repente me llevaron la atención para poder crecer profesionalmente como persona, como ser humano. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención de la universidad fueron los profesores altamente capacitados, porque realmente desde que estoy en primer año hasta el día de hoy, solo me encontré con profesores que realmente no están capacitados, que tienen experiencia, que resuelven todas nuestras dudas, no solo mías, sino también de todos mis compañeros. Aparte de las certificaciones progresivas, ¿no?, que nos ofrece la universidad, en quinto ciclo es la de auxiliar contable, otra nos dan al finalizar octavo y, bueno, posteriormente nuestro título profesional. También los cursos de especialización, que son a partir de noveno semestre, en los cuales tenemos para elegir tres, que son auditoría, tributación y lo que es finanzas. Muy aparte, la universidad también nos ofrece lo que son cursos de capacitación de nuestra carrera, ¿no? Con actualización constante de nuestros conocimientos. Justo el año pasado hemos tenido varios para finalizar el año, unos 3, 4 justo para terminar el año. Y son cursos, ¿no?, que nos ayudan poco a poco a hacer adelante. Entonces, no sé, animo a cada uno de ustedes a que puedan postular, interesarse por la Universidad San Martín de Porres y por la carrera de Contabilidad y Finanzas. No se van a arrepentir. Yo no me arrepiento hasta el día de hoy. Pienso que es una de las mejores decisiones que he podido tomar. Y animarlos, ¿no?, a salir adelante y seguir perseverando. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Entonces, como han visto, el alumno ha mostrado, ¿no?, su desenvolvimiento. Es más lo que quería yo mostrar, su desenvolvimiento. Él está en octavo semestre. Y como ven, su desenvolvimiento ya es de casi un profesional, ¿correcto? Se ha desenvuelto de la manera como nosotros esperamos de un alumno de la Universidad San Martín, con seguridad, con aplomo. Y es más, ha demostrado que conoce nuestra currícula. Porque el alumno sí debe exigir el cumplimiento de nuestra malla curricular. Y él ha precisado, ¿correcto?, que es constantemente la capacitación que nosotros brindamos. No solamente dentro del tema de los cursos generales, también nosotros capacitamos, tenemos convenio con el Colegio de Contadores para que efectos haya descuentos en las capacitaciones para nuestros estudiantes, porque queremos sacar un mejor producto. Y el producto son ustedes, el producto final van a ser esto. Entonces, en ese sentido, yo los invito en este momento a ver un video institucional de la universidad. Vamos a... Ahí ustedes van a conocer lo que ofrece ya la universidad a nivel macro, no solamente en Arequipa, sino a nivel Lima. Es más, cuando ustedes lo decidan, pueden de repente trasladarse a la Universidad de Lima en cualquier momento y ustedes están capacitados para ir a estudiar en Lima o en Chiclayo si de repente han conseguido un trabajo por X motivos tendrán que desplazarse a esas ciudades. Ustedes van a poder continuar sus estudios sin ninguna traba ni sin un retraso, como decir, me van a volver a nivelar. No. Ustedes están con la misma currícula que se estudia aquí, se estudia en Lima y se estudia en Chiclayo. El profesor César, el jefe de departamento, se los va a aclarar. Muy bien, entonces, hay un video que ha preparado la universidad justamente de toda nuestra casa de estudios que esperemos que ustedes lo aprecien. A ver si el video está listo, por favor. Somos la Universidad de San Martín de Porres, creada el 17 de mayo de 1962. Tenemos 53 años de fundada. Nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia, el arte y la tecnología, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. En estos 53 años hemos logrado gran crecimiento y modernización y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país. En el ranking de Coacquarelli Simons nos ubicamos entre las mejores 300 universidades de Latinoamérica. A finales de 2012 logramos que todas las carreras profesionales fuesen acreditadas, tanto en pregrado como en posgrado. Nuestra calidad y excelencia académica ha sido certificada por las más exigentes y prestigiosas acreditadoras internacionales. Ello significa que se reconoce que la formación que ofrecemos es equivalente, en cuanto a calidad, a la de las mejores universidades a nivel mundial. Destaca nuestra casa de estudios en el trabajo de responsabilidad social, en el cual el cuidado del medio ambiente es un pilar fundamental. De igual modo, la USMP ha
apoya la cultura y su difusión, así como la puesta en valor de nuestro patrimonio nacional. Hoy llegamos a la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, como fue denominada en su fundación el 15 de agosto de 1540. Arequipa, Ciudad Blanca, tierra de líderes, León del Sur por ser cuna de revoluciones, las cuales fueron llevadas a cabo por su pasión por el derecho y la justicia, por su fe religiosa y por su honor. Revoluciones que se armaron para defender su autonomía local. Madre de hijos notables como el precursor de la independencia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, natural de Pampacolca, de Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso de 1826 y de la Constituyente de 1827, de Mariano Melgar, de Víctor Andrés Belaunde, de José Luis Bustamante y Rivero, de Mariano Felipe Paz Soldán, de Pedro Paulet, padre de la aeronáutica moderna, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. Hoy llegamos a Arequipa no para ser observadores contemplativos de la realidad, sino para ser agentes transformadores, comprometidos con su desarrollo en salud, educación y en general de las condiciones de vida que procuren el bienestar de los hombres y mujeres de la región sur de nuestro país, a través de los jóvenes que formaremos como profesionales de excelencia. Y para cumplir este propósito, diremos Ariquepay, es decir, quedémonos aquí. Muy bien, han visto un video de nuestra casa de estudios. Lo único que ha hecho el video es refrendar de todo lo que estamos virtiendo nosotros a nivel de la carrera de contabilidad. Ahora se ha visto a nivel macro. Ahí están las acreditaciones que les mencioné al comienzo y la universidad se está convirtiendo en una de las líderes de la región Arequipa. Entonces, ahora nos toca conocer cómo, claro, es lógico que yo como director también hago cátedra dentro de la universidad, el magíster también César Rospigliosi hace cátedra dentro de la universidad, pero es bueno conocer a uno de nuestros docentes. No podemos presentarlos a todos, pero hemos elegido a un representante de la plana docente, ¿puesto? Para que él también les exprese qué es enseñar en la universidad, cuáles son los estándares que él ha tenido que cumplir para dictar la cátedra dentro de nuestra casa de estudios. Damos la bienvenida al magíster Paul Vázquez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín, para que nos diga. Paul, buenas noches, qué gusto verte. Seguro te he interrumpido en tus clases, vas a disculpar, pero es un momento importante para que nuestros alumnos conozcan que está en la casa de estudios. Te dejo en uso de los micrófonos, Paul, para que tú puedas hacer tu ponencia, por favor. Muchas gracias, estimado Hugo. Buenas noches con todos. Buenas noches, queridos estudiantes. En primer lugar, agradecer a la Universidad San Martín por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a ustedes, chicos, jóvenes, con ánimos de ingresar a la universidad y de abrazar la carrera de contabilidad. Mi nombre es Paul Vázquez Escobar, soy contador público de profesión, auditor de formación, consultor de oficio y docente de corazón y de vocación. Yo enseño desde el año 1998, yo tengo ya 22 años como docente de educación superior en distintas universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras también. Y en esta oportunidad tengo el honor y el gusto de ser parte de la plana de esta Casa Superior de Estudios que, como bien lo dijo el doctor Hugo, está ya presente en la ciudad de Arequipa, una universidad de este prestigio del nivel de las universidades de Lima, como es la San Martín de Porres, que ya está presente. Yo, en mi tiempo no había esa oportunidad, como la tienen ahora ustedes, escoger esta variedad de oferta educativa que tienen actualmente, una de las cuales es la Universidad San Martín de Porres. Antes en Arequipa, como ustedes saben, solo había dos universidades, una pública, que es la Universidad Nacional de San Agustín, y una privada, que es la Universidad Católica Santa María. Ahora tienen varias opciones de universidades, no solo locales, sino una de prestigio nacional, como es la Universidad San Martín de Porres. Entonces, esa es más o menos mi presentación. Ahora quiero darles, compartir con ustedes una pequeña y breve presentación para no aburrirlos, respecto a qué significa para mí, como profesor, como docente de esta Casa Superior de Estudios, enseñar en la Universidad San Martín de Porres, cuál ha sido mi experiencia. Antes de pasar a explicarles esto, quiero también comentarles y compartir con ustedes cuál fue también mi experiencia al ser seleccionado para ingresar a trabajar en esta prestigiosa universidad.
como ustedes comprenderán y como ya lo han mencionado los ponentes anteriores, para todo trabajo vamos a tener que pasar por rigurosos procesos de selección. Sea que ustedes vayan a una empresa minera, sea que ustedes vayan a una empresa industrial, comercial, de servicios, a una universidad. En este caso, yo tuve una grata sorpresa al ver el riguroso proceso de selección en la Universidad San Martín de Porres, que se dio acá en Arequipa, donde la universidad, con el jurado correspondiente, observan y evalúan no solamente la parte curricular académica de los docentes postulantes a una plaza, a esta universidad, sino también la parte de experiencia laboral y profesional. Y eso pesa muchísimo. Entonces, ustedes, chicos, ahí tienen a profesores evaluados de una manera muy rigurosa en el plano académico y en el plano profesional. Es decir, no solamente profesores que tengan pues, títulos y más títulos, sino también experiencia directa en el campo, como se dice, ¿no? Y en diversas actividades, como ya lo han mencionado, contabilidad pura, tributación, costos, finanzas, auditoría. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector privado como en el sector público. Justamente la última parte de la consultoría da servicio al sector público y al sector privado también. En la parte de docencia, como les dije, ya llevo varios años enseñando, y en la parte privada pues me he desempeñado en áreas como auditoría. Yo fui formado también como auditoría, precisamente con el doctor Hugo Cruz. Tengo yo el gusto de conocerlo ya hace muchos años y nos encontramos, entre comillas, en la vida profesional justamente gracias a la auditoría. Posteriormente también hice finanzas, hice costos, hice presupuestos, planeamiento, y son áreas, como ven, que ofrece la carrera, esta carrera de contabilidad, que nos ofrece pues una variedad de posibilidades de desarrollarnos profesionalmente. ¿Ok? Pues bien, mi experiencia como docente, ¿cómo la puedo resumir? Eso fue un reto para mí. Ingresar a esta casa de estudios, con el prestigio que tiene y con la innovación de venir acá a Arequipa, ha sido y es un reto. ¿Qué significó? ¿Qué significa? ¿Qué está significando para mí ser docente en esta universidad? Pues bien, son dos pilares que yo les podría manifestar. El primero, la responsabilidad. Responsabilidad y el compromiso, que son dos valores importantes que ustedes seguramente los van a desarrollar, los están desarrollando, y en esta casa de estudios también los van a perfeccionar, los van a profundizar. La responsabilidad como docente de dirigirme a ustedes, a mis alumnos, a mis estudiantes, transmitir ese conocimiento y esa experiencia, que es el know-how, el plus, el adicional, el valor agregado que nosotros les brindamos acá a los estudiantes, a los alumnos. Porque finalmente la parte académica pues está en libros, está en bibliografía, está en internet, está en páginas especializadas, está en revistas especializadas. Pero ustedes lo que van a aprovechar de nosotros los docentes es esa parte, ese, como les repito, ese know-how, el saber cómo, de qué, de la experiencia profesional y laboral en todos los ámbitos en los cuales los docentes nos hemos desarrollado. Como les he dicho, en la docencia, en la auditoría, en la tributación, en las finanzas, etc. ¿Ok? Y el compromiso de siempre dar lo mejor de nosotros, con ética y con integridad. Ese compromiso lleva a pasar por el ámbito, no solo académico, sino también tener en cuenta que ustedes, señores, chicos, estudiantes, vienen aquí a una formación integral. ¿Qué quiere decir? El plano humano, el plano social. Además de que ustedes adquieren este conocimiento de formación, este conocimiento académico, van a estar conscientes de que ustedes van a ser la generación siguiente, la generación que va a tomar la posta, y como ustedes ven, la situación lo amerita. Y amerita que ustedes estén plenamente preparados en el plano técnico, contable y financiero, y en el plano humanístico, como personas. Desde saber pararse frente a un auditorio, saber cómo hablar, saber cómo dirigirse, saber cómo comportarse, saber cómo vestirse, saber cómo hacer una presentación, saber cómo presentar unos estados financieros con dos láminas nada más y en 5 minutos, o saber cómo expresarse en 1 hora con 3 láminas. Toda esa formación integral es el compromiso que tenemos nosotros como docentes
brindarles y volcar a ustedes ese conocimiento y esa experiencia, además del plano académico. ¿Por qué siento yo que para mí esta experiencia implica responsabilidad y compromiso? La respuesta me parece simple, pero importante, porque es para mí, como docente, una oportunidad. Así lo veo yo, una oportunidad de formar nuevos profesionales. Y ahí es donde radica la responsabilidad. ¿Cómo los vamos a formar? ¿Cómo los estamos formando? Esa es la experiencia que yo estoy sintiendo en la Universidad San Martín. Y el compromiso, sacar profesionales humanos, con visión social, desde el lugar que ustedes ocupen, la posición que ustedes ocupen en el sector público, en el sector privado, en el rol que ustedes desempeñen, tratar de aportar a una mejora de nuestra sociedad y de nuestro país. Ese es el compromiso. Respecto a mis alumnos, ¿qué puedo decir? Chicos, hay una variedad de alumnos. Eso es lo bonito y lo enriquecedor de, en esta experiencia de ser docente de la San Martín, tener toda clase de alumnos. ¿A qué me refiero? Tenemos alumnos simplemente estudiantes egresados de colegios, chicos, jóvenes todavía, como cualquier otro que han tenido la oportunidad, y como ya lo dijo uno de los ponentes, agradecer a sus padres, quienes les pueden brindar esta oportunidad de darles estos estudios, y darles estudios en una buena casa superior, que es la San Martín. Pero también tenemos personas trabajadores, chicos que ya están trabajando, madres de familia, sí, yo tengo unas chicas que ya son madres de familia, y están estudiando, y lo hacen muy bien, y eso me da muchísimo gusto. Entonces tenemos una variedad. Tengo yo particularmente, por ejemplo, una alumna de las fuerzas policiales, estudiando. En una de las clases, justamente cuando nos estábamos presentando por cámara, llamé lista y se demoró un poquito. Me dijo, profesor, estoy en un operativo. Y prendió su cámara por breves segundos porque no quise interrumpirla también. Y efectivamente, entonces hay gente de todas las disciplinas, de todas las ramas. Y a todos los recibe la Universidad San Martín. Hay personas, hay chicos del sector urbano, pero también del sector rural. Y los he visto y los vemos y compartimos. ¿Qué tiene esto de enriquecedor? Pues al ser una diversidad de entornos de cada uno, venimos aquí a compartir. Como les dije anteriormente, no solo la parte de formación académica puramente o formación técnica, sino la parte humanística. Cada uno puede compartir su experiencia personal, laboral, familiar, social, de su realidad. Y eso enriquece el aula, enriquece la sesión y enriquece el conocimiento de todos. Es muy interesante, de tal manera que ustedes sean del entorno, por decirlo así, que ustedes provengan, van a sentirse en casa y van a ser muy bien recibidos y van a tener la oportunidad de compartir sus experiencias desde su propia perspectiva. Cuando nosotros hablamos en una sesión de los objetivos que planteamos en cada clase, cada perspectiva va a ser distinta de acuerdo a su realidad. Y eso ayuda a nutrir la sesión, a nutrir la clase. ¿Ok? Para terminar, ¿qué es lo que cada uno de nosotros espera como objetivo o como meta? El éxito, ¿sí? Pero el éxito para cada uno de nosotros puede ser distinto, no tiene por qué ser homogéneo. Cada uno tiene su propia meta, su propia visión de futuro. Lo que sí se va a compartir y va a ser homogéneo para todos es esto: los peldaños que vamos a tener que dar para alcanzar ese éxito. Talento. Cada uno de ustedes tiene un talento distinto. Cada uno tiene habilidades distintas. Nadie es más que el otro. Nadie es menos que el otro. Simplemente somos diferentes. Cada uno tiene un talento distinto. Capacitación, que es lo que van a venir a recibir aquí. Capacitación y formación técnica, profesional. Motivación, para eso estamos nosotros, los docentes, que más que profesores vamos a tratar de ser sus amigos, sus guías, aquellos a quienes con ustedes vamos a compartir experiencias pasadas. Motivación, todos juntos tenemos que salir adelante. Esta es una oportunidad, por ejemplo, la coyuntura actual da lugar a motivación, motivar a nuestros estudiantes a que no se rindan, a que no se queden y a que sigan adelante. Disciplina, elemental, aprendamos de aquellos países desarrollados que sin tener recursos son países de primer mundo. ¿Por qué? Por la disciplina. Aprendamos de eso. Siguiendo estos peldaños, vamos a lograr, chicos, con toda seguridad, el éxito.
como les dije anteriormente, el éxito no es homogéneo para todos. ¿Por qué? Porque para unos el éxito va a ser sacar su título. Cuando terminen la carrera y sientan ponerse esa toga y ese birrete, van a sentirse en el éxito. Porque para unos ese va a ser su fin, su norte, por lo menos en una primera etapa. Para otros el éxito será salir de la carrera, salir de la universidad y conseguir un empleo, un trabajo. Esa puede ser una visión y un trabajo de una muy buena posición y muy bien remunerado. Para otros el éxito significará ser un emprendedor, ser un empresario, no trabajar para nadie, ser independiente, poner un negocio. Con esta carrera lo pueden lograr, por supuesto que lo pueden lograr. Para otros el éxito será ingresar al sector público, en las diferentes posiciones. ¿Quién no dice inclusive tomando una posición pública? Para otros será ir al sector privado, como nuestro ponente que nos acaba de anteceder, llegar a ser gerentes financieros, de tributarios, contables, o por qué no gerente general, que en vez de que ustedes sean quien exponga el estado financiero, sean quienes reciban el estado financiero. Y también puede ser, por qué no, ser docente. Entonces, chicos, para terminar, les doy la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, porque aquí van a tener toda la certeza y la seguridad de que vamos a brindar nosotros como docentes todo nuestro mayor esfuerzo en parte académica y parte experiencia personal y profesional para el desarrollo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Paul. Mira que justamente estamos tratando de cumplir, el tiempo es muy escueto para poder ver. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla, Paul, por favor, para poder ver? Muy bien, jóvenes, estamos tratando de adecuarnos al tiempo. Quisiéramos hablar un poco más, extendernos un poco más. La pregunta que todos ustedes se harán, ¿cuál es el canal sobre el cual me puedo comunicar? ¿Puedo hablar sobre con quién tengo que contactarme para ver? ¿No? Los teléfonos que van a ver a continuación, ¿correcto? Son los de los asesores comerciales de la universidad. Ahí tienen a los teléfonos, ¿correcto? Para que ustedes lo puedan ver. Contáctenlos, son las personas que los van a guiar en el proceso de admisión, son las personas que los van a guiar en su proceso de inscripción y son las personas que los van a guiar hasta recibirlos nosotros en nuestra facultad. Jóvenes, no quiero extenderme, han escuchado de viva voz, ¿qué es lo primero? Quiero rescatar de toda esta reunión algo muy importante. Primero, su presencia, su tiempo, porque ustedes al darnos este tiempo valioso de su quehacer diario, demuestran que tienen interés en ser mejores, en querer ser un éxito. Entonces, se han dado su tiempo para escuchar a este humilde servidor de la educación, a este humilde servidor de la carrera de contabilidad, en brindarles de repente una alternativa. Yo creo que esta es la alternativa que ustedes van a tomar. ¿Por qué? No estamos hablando de sueños, no estamos hablando de que recién se va a construir esto. Ya nosotros tenemos la experiencia. ¿Han escuchado cuántos años llevamos en el mercado? Y nosotros con esa experiencia y esa guía que tenemos de Lima, vamos a poder llegar a sus objetivos. ¿Han escuchado cómo es la carrera para una persona que trabaja en el sector privado? Hubiera querido que también venga una persona del sector público, pero el tiempo no nos alcanza. ¿Han escuchado a un estudiante de octavo semestre que está logrando su sueño? No es fácil, no es fácil. ¿Quién les dice que es fácil? Como toda universidad, y esta creo que tiene el más alto nivel de exigencia en el estudio, eso. Allá se van a pasar noches enteras de repente resolviendo problemas, haciendo los trabajos que se dejen en la universidad. ¿Pero qué van a conseguir? Su éxito futuro. Acá está su oportunidad, jóvenes. Y por último, quiero decirles, agradecer a todos los participantes y pido una deferencia especial por mi jefe de departamento que no ha podido exponer la malla curricular, porque el tiempo es escueto de repente al que nos da. Agradecer también a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, para que nosotros tengamos. Miren, tenemos la tecnología, tenemos todo para ponernos a su disposición. Jóvenes, muchas gracias por su atención, señoritas, jóvenes, todos, a mis colegas que han participado, al ponente también de la actividad privada, le agradezco mucho en brindar las experiencias. Yo humildemente les digo, acá tiene la alternativa. Aquí en Arequipa, está cerca a ustedes, es asequible, es esto. Llamen a las personas del asesor comercial que gentilmente les van a brindar y se van a dar con una gran sorpresa. Estamos por debajo, de repente, a nivel, digamos, de pensiones que las otras universidades, con una mentalidad nueva. No queremos cantidad, queremos calidad.
y yo sé que ustedes, por darme este tiempo breve dentro de su tiempo, les agradezco mucho. Muchas gracias, jóvenes, señoritas, un gusto conocerlos de repente por este mundo virtual, pero ya las circunstancias serán diferentes y quisiera conocerlos personalmente ya como estudiantes ingresantes a esta casa de estudios y a mi querida carrera de contabilidad. Los espero con los brazos abiertos, así como los docentes, y todos estamos poniendo nuestros esfuerzos para que ustedes logren este objetivo. Gracias, me despido. Muchas gracias también a la universidad por habernos puesto los recursos necesarios y a todos nuevamente buenas noches. Y que Dios y la Virgen de Chapi nos proteja y vamos para adelante. No hay que desanimarnos. Somos de Arequipa, somos de una tierra guerrida, estamos aquí dando lucha a nivel personal, a nivel institucional, sobre esta pandemia que nos une, pero no nos ha limitado. Al contrario, nos ha fortalecido porque estamos llegando a ustedes y a nuestros estudiantes que van a lograr su objetivo de ser contadores públicos. Muchas gracias, me despido. Gracias con todos, muy amables por su presencia. Gracias.